Zero folks. This is a fucking joke, right? Oh my god. He's making her a peanut butter and jelly sandwich. But he's a dog. What the fuck? Espérate. Bueno. Ah, no, nada. Es que vine con una amiga. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo con una amiga? ¿Qué? Ah, pues, mejor me voy y ya te vas con tu amiga. No, espérate. ¡Ey! ¡Oye! Ya estoy soltero, raza. Ya sabes dónde va. Buenas tardes, ¿alguien pidió sushi? Sí, es aquí. Se me cayó la caja, carnal. ¿Cómo crees? Era un cordón blue y una salita, ¿no? Le digo a mi esposo, en el refrigerador de la casa no hay espacio para tu licor. Y que va y se compra un refrigerador. Informarle que ya le hicimos llegar los resultados a su correo electrónico y ya sabemos por qué no le ha bajado en esta cuarentena. Su prueba de embarazo arroja que salió positiva y está cursando con un embarazo de 5 semanas. ¡Juan! ¡Ey, deja de rabar! ¡Juan! ¡Ey! ¡Ese es mi hombre! ¡Déjalo! Hola, buenas tardes. Ah. ¿Puedes dar una galleta, güey? Por favor. ¿Cuál? De chistes. Por favor. 15. Tengo que pago. Chingaste, güey, ¿qué está haciendo? Chingando. Se me saca ese no. ¡Ma! Vino un jugar chismoso. ¿Te gusta, hermano? Muchísimo. Está perro, ¿eh? ¿Quieres prenderlo? La neta, sí. Pero... Échate una vuelta. ¿Sí? Ok, tira, que sea ya. ¡Ay! Hasta que se me hizo venir a mi pueblo. Además, somos unas pulgas. ¡Cállate la boca! ¿Vas a voltear a ver? ¿Vas a voltear a ver? No me va a tragar la pobreza. Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien. Mamá, necesito ayuda. ¿Le puedes decir a tu secretaria que me venga a ayudar? La tengo ocupada trabajando, hijo. Una vez que termine de ingresar los formularios, te lo puedo facilitar, pero antes no. Bueno, gracias. Señora, ¿tiene chips? Tiene uno de Telcel. ¿Qué? ¿Y curar? Eduardo, tú debes de ahí. ¿Ahí lo dejé? ¿Al comisario? ¿Qué fue? Acá no está.
Hola, como soy influencer, quiero dar las gracias a Isabel que me mandó todas estas cositas ricas para tomar. Deja de mentir. Nadie te regaló nada. Yo compré esto, yo compré esto otro. No eres influencer. Hola amigas, pues yo les dije que iba a grabar también mi rutina diaria, entonces pues ya creo que es mi turno. Y pues quiero contarles que pues todos los días me levanto a las 5 de la mañana, hago mi quehacer, echo una lavadora, luego me salgo a correr porque aquí cerca de mi casa, ¿qué? Hay un parque, ¿qué baboso? Hay un parque, entonces voy a correr, corro aproximadamente. Carmen que vende tamales. Comadre de los raspados, la señora de paletas, la señora que vende dulces, Leti que trae queso de México, señora que soba, Magali de 40 minutos, regreso y hago de desayunar, algo muy sano, casi no comemos porquerías porque no me gusta, por mi hija y por mi marido más que nada. ¿Qué? ¿De qué? ¿Cuál es la receta? En la tarde casi siempre comemos algo ligero, por lo regular procuro darles ensaladas. ¿Qué? Estas pastillas son para que duerma de 12 a 14 horas. ¿Y cómo se las doy? ¿Con el desayuno, la comida, cuando se levanta, cómo? No, señora, son para usted. ¿Achis? Una vez que duerma usted, su marido va a descansar. Tómate la caja. Amigos, chéquense, estaba en mi clase en línea y una mosca se paró en la cámara y no me deja que yo me vea, y la neta me está haciendo un parote porque estoy en el celular y el profe no se da cuenta. ¿Quién necesita un tapador de cámara si tienes moscas en tu casa? ¿Qué pasó? Me puse unas medias en la cabeza y ahora no me las puedo sacar. Ayúdame a quitármela, porfa. Pero no me... ¡Ay! ¿Cómo te vas a lastimar? ¿Vas a lastimar? ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Su madre! ¿Cómo te la... Y ya rompiste la media. ¿De quién es la media? ¿Tuya o mía? No sé. Y tampoco me importa. Ana. Mi novio que no quería ver el estante de los besos. No, lo va a besar. Lo va a besar. No. No, no, no lo besa. No lo besa. No, no. ¿Por qué lo besó? ¿Por qué lo besó? Si fue. No, 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 no. Claudia, es que una cosa es que el cuñado coma aquí todos los días, pero ya otra muy diferente que diario se lleve un topper. Ya se está llevando la comida de la casa, Claudia, y luego nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, ¿qué película vamos a ver? ¿Por qué te encueras? Acabo de ver un pendejo que venía corriendo por allá y que se cayó aquí. Pinche estúpido. Oigan, disculpen, ¿ustedes son mormones? Bueno, nos dicen así. Ah, es que me gustaría que me toquen el timbre.